todos son protagonistas. Vos como llorás, me hiciste emocionar muchísimo. Qué gran trabajo, Damián. Gracias, muchas gracias. Gracias, la verdad es que sí. ¿Cómo haces para memorizar ese texto? Son años. Esta obra la tenemos hace años, tuvimos 6 meses de ensayo, tuvimos mucho tiempo trabajando para esto. ¿Cómo se sienten, chicos? Ay. Y hoy en esta noche, que fue como un doble estreno. Sí, un doble estreno, la verdad, ¿no? Y felices, y además felices con Dami, cómo nos dirige. Es maravilloso, la verdad. También sabemos, sos un actor buenísimo, pero aparte es uno de los actores, bueno, como Pepito, es humano. Querés mucho a tus colegas, no tenés ningún reparo en decir nada, si está mal, si está bien. Y eso está bueno, ¿no es cierto? Está bueno, está buenísimo. No, la verdad que estamos felices de hacer. Yo te vi muy fascinada, realmente. De decir estos textos y con esta música. Y no, es maravilloso. Porque es tan vivo, fascinante. ¿No es cierto? Porque es tan vivo, fascinante. Estamos muy contentos, pero realmente es un trabajo en equipo. Un equipo. Se nota, chicos. Es un equipo, la verdad. Bueno, vos sos muy de equipo, vos sos muy amistoso. Él no puede ir solo a ningún lugar, va con toda la trupe. No, todo el tiempo. Pero me parece que así, sobre todo el teatro es así. El teatro necesita. Necesita esto, y sobre todo estas obras que son... Más acá se incorporamos, mira quién tenemos acá. Pero, decime, ¿vos uno es el desnudo o no? Sí, es uno de los... Es que me parecía, ¿no? Desnudo, completamente. Es jugado. Con ropa, pero estoy acá. No digamos, tienen que venir a ver los cuerpos para las chicas, ¿no? Que nos están mirando. Claro, ¿vos que venga, que no... No, vos no te hagas la tonta, vos te deleitás, te encanta esa parte, ¿no? Yo estoy esperando que venga eso, yo lo veo de atrás, lo veo con secar. Camarines, eso los ayuda a descambiarse. Yo le pedí, Dami, que yo quería estar en ese momento como vestidora. Realmente es así, es así. Como desvestidora. Chicos, bueno, le deseamos a Damián, es un gran equipo, se nota el trabajo del ángulo. La gente no sabe que hay gente, actores delante del escenario, arriba del escenario, y atrae mucha gente que colabora con esto. Muchísimas. Es un equipo de más de 20 personas. No es fácil armar esta apuesta. No fue fácil, pero por suerte tuve un equipo que se acopló a todos mis deseos. Y creo que lo que se ve en escenario es eso. Estamos fantasma de nuestra querida Ana María Campoy. ¿Cómo la quiero? ¿Sabes qué honor representar lo que ella hizo? No, hermoso. Así ya hay golpe bajo, ya ahí empezamos. Empiezo como el golpe bajo. Ya arranca así. Es un golpe lindo porque realmente ella está en escena en esta obra. Era la última obra que hizo Ana María y no podía hacerlo de otra manera que homenajearla haciéndola. No, el toque del sello se nota, chicos. Así que fabuloso. En cada momento, en cada situación ves algo de los Campoy, de los Cibrián, de toda esta magia, de los Mahler que son geniales. Y vos, Damián, que enfilás para hacer ese artista, porque él lo agarra cualquier cosa. No. ¿Cómo te conocemos? Ya estudiamos todo, ¿eh? No, creo que cuando vos te perfilás, cada uno puede hacer lo que quiere, ¿no? No estamos en contra de nadie porque hay mediáticos dando vuelta. Pero la verdad que me gusta, lo disfruté, es un canto al alma. Gracias. Yo vi el mar, no sé ustedes. Lo dejamos en Incon. Es maravilloso. Esperemos que todos lo vean. Que vengan y lo vean. Chicos, les agradecemos. La verdad que, bueno, toda la mer. Que sigan por muchas más funciones. Ojalá que sí. ¿Estás contento vos? Yo estoy muy feliz. Muy feliz, porque además uno lo ve a Damián trabajando arriba del escenario como actor, pero nosotros lo tenemos del otro lado y es maravilloso. Realmente es maravilloso poder trabajar con él de esta manera y aprender en cada ensayo, ¿no? No para. Hoy veníamos en el auto juntos y veníamos diciendo todos los textos en el auto para acá. Puedo contar un secreto. Hoy Damián nos manda un mensaje. Chicos, les compré una bolsa para que su ropa quede en percha embolsada. A ese nivel de detalle está este hombre. No, ese es el teatro, para mí. Pero es el verdadero teatro. Hay que armar, desarmar, hay que colgar telones, hay que sacar. No hay que perder eso, porque es lo que te hace y además te da un training, ¿viste? Totalmente. Y intentamos que ninguno de nosotros lo perdamos y eso es lo que se ve arriba. No perder la pasión. No. Lo que estamos haciendo, jamás. Y vos estás genial. Te adoro, te queremos. Les agradecemos muchísimo. Toda la mer del mundo. Nosotros nos vamos a una pausa cortita y enseguida volvemos con más. Soy Márquez.